te la gana Zárate, toca hacia atrás, respalda en Chávez, va a tocar con Reina. Javier ya le sale Subero, Javier que le pega y responde el Chung. Mire, la proyección otra vez de Subero engaña a Reina porque no juega con él, sino que recorta y busca el zurdazo y controló Chunga. Después entró también defensivamente el volante creativo de Alianza Petrolera. Se está equivocando mucho en salida Alianza, muchas imprecisiones. Aquí el del error fue en donde está jugando el jugador barranquillero. Ah, estamos hablando hace rato de García y dije García en lugar de Márquez. Alexis Márquez, por supuesto. El técnico, muchas gracias. Sofía Telles, espérico para Zárate. Ya rompe la mitad de la cancha. Zárate Mejía buscando el enlace con quién. La cambia a la zona izquierda para Javier. Reina que la sostiene. El hombre que pueda aparecer un poco más, este número 10. Enfrenta la marca de Torres. Lo dominó y tocó para Encina. Lo moviendo. Que vuelva y aparezca Chávez. Cambia la zona izquierda para que se sube otro hombre. En este caso es Javier Reina. Pega a la mitad de la cancha. Buscando allí la conexión. Pero está cayendo en imprecisiones Alianza Petrolera. Bucaramanga domina la pelota. Una barrera pone a Alianza, ya le levanta Chávez. Tranquilo, el viento largo de Chunga, el golpe de cabeza de Nao. Sí, sí, Nao siempre ha tenido el número 88 o el 29. Ese cuarteto de ataque de Alianza. Y es que cuando entran los emergentes, también ponen aprietos a propósito. Ya lo va a contar Alejandro, cuál es. Por supuesto, le hace la segunda ahí al hombre que dejaba ese espacio. Reina que conduce para mitad del terreno buscando la salida. Y lo hace bien al terreno de Subero. Subero que va. Ahí tiene a Zárate, tiene a Teo. El equipo local en corto. Con Zárate primero, Reina ahora. Reina se me había perdido, aquí aparece. Vuelve con Zárate para meter allá al área. Al terreno de Nao. Lanza ahora para Reina. Javier construye desde la zona media. Lanza juego en la salida. Y en corto, otra vez. Ahí para Teo, que aparece. Tocar con Mejía. Juego de la manera eficaz y necesaria ante la réplica del rival. Eso lo ha padecido Bucaramanga en este primer tiempo. Pueden tomar la contrapierna. Aquí la juega Teo. Y en corto, Reina. Reina conduce. Mueve los hilos del equipo Leopardo. Va Reina. Y a ras de piso ya tocó ahí con la Encina que recibe. Y hoy se ha destapado con gol también. Mojica es un futbolista ideal para activar a las flechas que tiene por fuera, tanto a Torres como a Angulo. Está bien armado. Para sacarle el número 24, ¿con quién? ¿Con Teo? Lo hace con Javier Reina en la zona central prácticamente, tocando para Chávez. Repite con Cristian Subero. Otra vez Javier Reina, ahora sí con Chávez. Diego. Está quieta. Reina para meter ese esférico. Atención, Javier, que ya la juega ya sobre el punto penal. El golpe de cabeza. Terreno. Cambia al sector que domina Gómez. Acompaña a Reina. Toca para Teo, repite para Reina. Hacen sufrir a Manjarres, se la marca. No, a Torres, se la marca. Qué buena pelota para Teo. Teo para hacer el centro. Rubén Manjarres conectando así en la mitad con Colpa, Colpa con Mojica. Mire, los tres jugadores que están por dentro siempre gestaron la jugada y bueno, no pudo sentenciar. Atención ahora, ataque, juega Zárate que se frena. Qué pelota atrás ahí para que juegue Teo. Teo que levanta ahí para Reina y que termina el gol y pega del travesaño. Increíble. Teo aparece, el equipo se ilumina. Nuevamente, en combinación con Zárate, y miren la pelota que le pone. Se separan demasiado, eso sí, la defensa de Alianza Petrolera. Una de las pocas grietas que ha mostrado en todo el partido. Y la mala fortuna también, porque esta jugada pudo haber sido claramente el empate. Aquí sí, se vieron separados todos los defensores. A pesar que la saca, buen respaldo de Gómez. Van saliendo con Javier Reina, repite para Gómez. Mire cómo aprieta Alianza en campo contrario. La juega por la mitad de la cancha. Buscando ahora Zárate, se va juntando en la mitad, en largo, atención, pelota abierta para que la capitalice el Encina. Le decía precisamente eso, que van a hacer una línea de tres en el fondo. Una línea de tres. Entonces nos dice Sofía Telles que va a ser Bucaramanga. Se acerca Reina para pegarle. Ya la impulsa Reina, ya sobre punto penal. Uy, nadie. Navarro vuelve sobre Orozco, avanza Orozco, puede pegar de ahí. Qué balón metía para Manjarres. Quiso gritar de lujo ahí a su compañero que llegaba a Mayer Hill. Recupera el Bucaramanga y sale conduciendo a través de Javier Reina. El pase inicial fue de Galeano. Reina que ya va sobre campo adversario. Sigue Reina con la posesión de la pelota. Mete ya en corto, atención para que venga ahora. Atención, Lecina buscando el pase ahí para Marcelín para que le pegue y arranque piso. Prácticamente volcado todo el equipo en el terreno de Alianza y Alianza con muchos espacios para explotar.
en el contragolpe, en la réplica. Sin embargo, le ha faltado figura para acabar ese saque. Pierde con Francisco Mesa, que saca la mitad del terreno buscando la conexión con Javier Reina, que conduce de buena forma. Desplaza el esférico para Teo. Teo que hace la pausa respectiva, mete al centro ya. Él en la igualdad. Ella, hija del sol, la pelota que pasa cerca de Javier Reina. En los primeros 15-20 del primer tiempo, Bucaramanga no tenía reacción, pero ya en los minutos posteriores fue a buscar, movió el equipo, movió el banco, cambios estructurales, la línea de 3, 5 delanteros. No, que la baja, llega Navarro para quitar. Ahora sí, por favor, dando un saludo de Felipe. Hay dos momentos claves en este segundo tiempo para revitalizar a Bucaramanga: las apariciones de Teo, con sus remates y con su asistencia a Reina en aquella jugada del poste, y los cambios del profesor. Punto de oro para Atlético Bucaramanga, que desde el 5 de marzo, precisamente frente a Tolima, no saca un empate acá de local. Y Alejandro Biendel, Alianza Petrolera, viene Javier Reina, que la pisa, lo domina, busca el empalme, no se le entregó a Rodríguez porque estaba en fuera de lugar. Otra vez Reina, que la cruza para Teo, Teo que la rescata de la raya, mete al área.